Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI. En Magnífica Región 13 nos aventuramos a conocer y explorar un lugar desconocido para muchos. Bienvenidos a Caparrapí, situado en el corazón del departamento de Cundinamarca, a 162 kilómetros desde Bogotá, 1.271 metros sobre el nivel del mar y con una media de 23 grados centígrados se encuentra Caparrapí. Reconocido por su exuberante belleza natural, las personas que quieren conocer sobre la vida rural colombiana se vienen para este lugar a vivir experiencias únicas con su familia, como lo son el torrentismo, cabalgatas, caminatas y, por qué no, conocer un poquito del pueblo y sobre su cultura. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a conocer un poquito más sobre Caparrapí? ¡Vamos! Natalia, yo quiero saber para dónde me vas a llevar, qué vamos a conocer. Vamos a conocer la producción de café. ¿La producción de café? Sí, bueno, yo he ido a producciones de panela, pero no he ido de café. Vamos a ir a ver la producción de nuestra marca de café Caparrapá, Café Express. Listo, vamos. Cuando vengan a Caparrapí les recomiendo que se traigan unas gafas porque hay mucho polvo y lo más probable es que anden en esos carritos. ¿Cómo es que se llaman? Carpatis. Y en moto. Chao. Vamos a entrar a la vereda donde vamos a conocer la fábrica del Café Express. Ya llegamos. Gracias, Natalia. Que te vaya muy bien. ¡Chao! Hola, mucho gusto. Mariana Cano. Usted es el que me va a mostrar todo este proceso.
Sí, claro, por supuesto. Bienvenida a Café Campesino Express. Muchas gracias, vamos. Representante legal de la empresa. Sí. Dígame, lo muestro. La riqueza culinaria de Caparrapí, Cundinamarca, es un reflejo de su herencia cultural y de su entorno natural. Aquí podemos encontrar sabores auténticos que deleitan tanto a locales como a visitantes. ¡Vamos! La historia del café en Colombia se remonta al siglo XVIII, cuando las primeras plantas llegaron al país. Desde entonces, el café ha sido más que una simple bebida. Ha sido un motor económico, un símbolo de identidad y un elemento esencial en la vida de millones de colombianos. Cundinamarca, con su clima ideal y su tierra fértil, ha sido un pilar fundamental en esta historia. Y Caparrapí, con sus caficultores dedicados, destaca como un ejemplo vivo de esta tradición. Las fincas de Caparrapí, el viaje del café comienza con la selección cuidadosa de las semillas. Los caficultores, con su conocimiento ancestral, plantan y cuidan cada arbusto con esmero, asegurando que cada planta crezca fuerte y saludable. El suelo rico y el clima templado crean las condiciones perfectas para que los granos desarrollen su sabor único. Después de varios meses, las plantas florecen y dan lugar a las cerezas de café. Aquí la recolección se realiza a mano, seleccionando solo las cerezas más maduras para garantizar la mejor calidad. Este proceso, llamado recolección selectiva, es una labor ardua pero esencial, realizada con el amor y la dedicación que solo los caficultores locales pueden brindar. Sigan viendo Magnífica Región 3. Una vez recolectadas las cerezas, pasan por el proceso de despulpado, donde se separa el grano de la pulpa. Los granos luego se lavan y se fermentan, una etapa crucial que define el perfil del sabor del café. Tras la fermentación, los granos se secan al sol, extendidos en patios o camas elevadas, donde el clima de Caparrapí sigue jugando un papel vital en el desarrollo del grano.
El siguiente paso es el trillado, donde se remueven las capas restantes del grano, dejándolo listo para la tostión. La tostión es un arte en sí mismo, transformando los granos verdes en las fragantes y deliciosas semillas que conocemos. Cada lote se tuesta cuidadosamente para resaltar sus características únicas, dando lugar a un café que encapsula la esencia de Caparrapí. Finalmente, el café es empacado, listo para ser enviado a los amantes del café de todo el mundo. Cada taza de café de Caparrapí es un viaje a través del tiempo y el esfuerzo, una conexión con la tierra y la gente que lo hace posible. Increíble que todo el proceso que vimos ahorita termine en este café tan delicioso. Sí, su merced. El recorrido que se le hizo, se demostró todos los procesos y todo. ¿Sí? Termina en un delicioso café Campesino Express. Brindemos por su emprendimiento, don Luis. Muchísimas gracias. Claro que sí. Está muy rico. Me alegro que esté muy delicioso. Le tengo un regalito. ¿Un regalito? Sí, claro, para que disfrute un delicioso café Campesino Express. Pero Luis, qué fino detalle. Muchísimas gracias. Con gusto. Lo voy a disfrutar mucho en mi casa. Don Luis, yo me tengo que ir ya y espero volver pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Hasta luego. Que esté muy bien. Que le vaya muy bien. En Caparrapí somos Magnífica Región 13. Caparrapí disfrutamos de todas las
fases turísticas que podemos disfrutar, entre ellas como nos encontramos hoy en el Boliplaya. Disfrutamos mucho de nuestro municipio, de su tranquilidad, de su naturaleza, de todas las maravillas que poseemos en nuestro municipio. Las actividades más representativas del municipio de Caparrapí, tenemos como visita a las cuevas del Churpe, tenemos la Piedra del Edén, el parapentismo. También tenemos actividades deportivas como el fútbol de salón, el fútbol, voley playa, voleibol. También tenemos bolirrana, tejo, que identifican mucho la parte agropecuaria de nuestro municipio, ya que nuestro municipio es bastante rural. Una invitación muy especial a toda Colombia y el exterior para que venga y visite este hermoso municipio lleno de colores, sabores, aromas. Ven y disfruta un paisaje maravilloso. Los invitamos a que se den la oportunidad de llegar hasta nuestro municipio. Es un municipio maravilloso, hermoso, que cuenta con gran variedad para que se enamoren y nos visiten. Un delicioso helado. Y es que me encuentro aquí en Caparrapí que me han comentado que venden unos helados que se les puede llamar hasta postres congelados. Así que acompáñenme a probarlos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, hola. Mariana Cano. Miriam, ¿cómo estás? Miriam, me han comentado que tú vendes unos helados deliciosos. ¿Me podrías comentar qué sabores tienes? Sí, señora, claro que sí, aquí está la carta de sabores. Es que miren estos sabores, tienen de aguacate, arasá con hierbabuena. Por aquí está feijoa, también hay de café con vainilla, hay de muchos sabores, pero yo quisiera uno de arasá con hierbabuena, por favor. Muchas gracias. Doña Miriam, ¿y usted por qué no me va contando dónde vende usted sus helados? ¿Dónde los podemos encontrar? Iniciamos acá al detalle, ya estamos en Onda, en Guadua, en Dorada, en Medellín, estamos en Bogotá, en Útica, en La Palma, en Jacopín, los llevan a Pacho, bueno, es un... y acá viene mucho turista a conocer los helados y pues los llevan para mucho, mucho lado. ¿Y usted es la que hizo la receta? Cuñada, yo soy la creadora de la receta de los helados Wujiskin. Wujiskin, ¿por qué? Porque son las iniciales de mis hijos. Bueno, vamos a probar qué tal sale el heladito. Marito me contó que aquí en Caparrapí, Doña Flor nos puede dar uno de los mejores guarapos de Colombia, pero estos son fabricados de una manera distinta a los que conocemos comúnmente. Doña Flor. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, señora. ¿Su merced qué tal? Muy bien. ¿Y usted? Bien, sí, señora. ¿Usted me dejaría probar de ese guarapo del que me han hablado? Claro que sí, señora. Con mucho gusto. ¿Tú con qué los haces? Esto es caña de panela. ¿Caña de panela? Sí, señora. ¿Y cuánto tiempo se fermenta? Por ahí más o menos en unas 5 horas. Se bate y ya en unas 5 horas está bien fermentado porque no se puede tomar recién batido porque hace daño. ¿Y luego de las 5 horas entonces ya lo podemos consumir? Sí, señora. Uf, está súper rico. Este guarapo como para uno de los calores que ha estado haciendo es perfecto. Sí, señora, sí, señora. Nosotros acá tenemos venta también
al detal para llevar para las casas, para preparar chichas o masatos. E incluso para otros municipios también llevan. ¿Y usted me dejaría llevarme un poquito de eso? Claro que sí, señora, con mucho gusto. Tenemos este piqueteadero con mi familia. Acá preparamos sancocho de gallina, típico de la región. También hacemos chorizos sin condimentos, asamos carne, preparamos pescado. Tenemos este negocio hace 39 años. El tema del guarapo empezó cuando mi hija, la mayor, estaba estudiando en el Colegio Santa Gema. Entonces venían con los amigos y empezaron, o sea, el guarapo acá siempre se había batido, pero no para la venta. Entonces ya ellos empezaron a venir con los amigos y ya es una tradición de todas las generaciones que quieren venir acá a tomar el guarapo. Nosotros empezamos como tal con el negocio vendiendo helados y gelatina. De pronto en algún momento cuando existía la caja agraria, vino un visitador y me dijeron que si les podía hacer un almuerzo con una gallina. Yo sin saber de eso, pero les dije que bueno, y nos animamos y ya el señor empezó a hablar de nuestro emprendimiento y empezó a traernos clientela y así. Pues esto como empezó como un negocio familiar cuando eso, mis tres niñas estaban estudiando acá, entonces ellas también saben de esto, o sea, cuando yo me voy, ellas están acá, incluso cuando vienen a vacaciones, ellas también ayudan a preparar los alimentos para venderlos. Sí, nuestro negocio existe porque nosotros tenemos una página y nosotros también atendemos a muchísima gente de los municipios de Útica, Guaduas, Caparrapí, Dorada, Puerto Salgar, de muchos lados. E incluso de acá llevan comida para Bogotá preparada. Nosotros estamos ubicados en la vereda Unión Las Pilas, a 4 minutos del casco urbano. La página se llama Piqueteadero Donde Gallo. El número del celular es 311-536-0890. Sigan viendo Magnífica Región 13. Es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.